Hola a todos, mi nombre es Luz. Hoy vamos a hacer un manicure en tonos tierra geométrico. Ya preparé la mano, la uña. Le coloqué ya la base, entonces vamos a empezar a colocar los esmaltes. Esta manicure es de distintos colores. Acá la vamos a colocar en blanco también. Para que resalte un poco. Vamos aplicando la segunda capa. Este es un color como salmón pero oscuro. Está un gris. Está como un café, pero es como en leche. Y vamos ahorita a empezar a hacer nuestra decoración. Que va en la mezcla de todos los colores. Entonces tenemos el negro. Limpiamos nuestro pincel. Y empezamos. Casi en todas las decoraciones siempre va el negro. Limpiamos el pincel bien para empezar a colocar los colores. Vamos a empezar con el gris. Thank you.
Listo. Ya después de que colocamos el gris, limpiamos el pincel para hacer la siguiente línea, que es negra. Siempre hay que separarlos por una línea negra. Ahora otra vez limpiamos el pincel, colocamos el azul y terminamos con un color clarito. Pero lo mismo, separándolos con líneas negras. Este es un color crema, que también es de los colores que ahorita se están utilizando mucho, los están pidiendo mucho nuestras clientes. Lo sellamos con negro. Y esto, nuestra decoración geométrica. Aplicamos brillo para que dure más el esmalte. También limpiamos los bordes con remover y palito. Bueno, ya terminamos nuestro manicure geométrico con colores tierra. Para terminar, les voy a dejar una recomendación. No, es bueno de vez en cuando dejar la uña sin maquillaje para que
pueda respirar. A veces empieza a quebrar por eso. No olvides seguirme en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta pronto.